Una disculpa por el paréntesis tan largo. Estamos recibiendo información en este momento de un atentado en Cortázar contra dos funcionarios. El director de Desarrollo Social, quien además es regidor electo por el PRD ahí en el municipio de Cortázar, Agustín Banda Olivares, es una de las víctimas. Al parecer muere en este atentado ocurrido a la 1 de la tarde, hace 20 minutos, 25 minutos, a unos metros de la casa del actual presidente municipal, Hugo Estefanía. Hay también heridos, está un lesionado, un asesor del presidente municipal y quien es diputado federal suplente, Ramiro Zaragoza. Voy a enlazar a mi compañero Luis García. Va en ruta hacia Cortázar, va en camino, con los datos que hasta este momento se han podido conocer, de este lamentable hecho. Cortázar, Guanajuato, el día de hoy, hace unos minutos. Luis, buenas tardes. Arnoldo, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, todo el auditorio. Así es, efectivamente, Arnoldo, nos encontramos aquí en el lugar donde tú ya lo comentaste, un atentado en contra del director de Desarrollo Social, Agustín Banda Olivares, y del asesor del presidente municipal, Estefanía Monroy Ramiro Zaragoza, quienes sufrieron un atentado, Arnoldo, aquí a las afueras de la casa de la madre del director de Desarrollo Social, Arnoldo. Cambia, y algunos, el dato, porque el primer reporte era que era fuera de la casa del presidente, ¿no es así? No, cambia, Arnoldo, está aquí a media cuadra de la casa del presidente municipal, pero los funcionarios venían saliendo de la casa de la madre del director de Desarrollo Social cuando fueron sorprendidos por hombres armados y les dispararon, Arnoldo. Se habla que el director de Desarrollo Social ya falleció. Mientras tanto, el asesor fue trasladado, a un nosocomio para recibir atención médica. Agustín Banda es la persona que pierde la vida. Él iba saliendo de la casa de su madre cuando recibe este ataque, Luis. Mira, no tenemos preciso ahorita, Arnoldo, si iba saliendo o si iba entrando. Acabamos de mandar unas imágenes donde se ve el vehículo del director. Pues básicamente los atacan dentro del vehículo, Luis. Sí, estaban adentro de su vehículo, Arnoldo. El vehículo se ve incrustado en la puerta, no se sabe si iba saliendo, si iba entrando. Poner estas imágenes, sí. O si en el afán de librarse de la agresión, Arnoldo, se fue en contra de la puerta. ¿Ninguna información sobre el vehículo de los atacantes, Luis? ¿Tampoco? No, por el momento no, Arnoldo. Venimos llegando al lugar. Tiene caso 20, 25 minutos que sucedió este hecho aquí en el municipio de Cortázar. Venimos arribando aquí al lugar donde... Ahí estamos viendo el vehículo al fondo, impactado, exactamente contra una casa. ¿Qué calle es esta, Luis, en Cortázar? Es Avenida de las Lágrimas, Arnoldo, ya está aquí en zona centro, es en la entrada aquí del municipio de Cortázar. Está aquí a un costado, ubicarás el puente colgante que está en la entrada. Está aquí a unos metros este vehículo incrustado, Arnoldo, de donde es la casa. Es el acceso al municipio, a la cabecera municipal viniendo de Celaya, pues, de la carretera. Efectivamente, así es, Arnoldo. En estos momentos ya Policía Ministerial está coordinando la zona. Ya están los amigos, Arnoldo, que pues no pueden creer lo sucedido y pues están aquí consternados algunos compañeros de los funcionarios. Compañeros de trabajo. ¿Hugo Estefanía no se ha hecho presente? No, fíjate, Arnoldo, que el presidente municipal se encuentra en la ciudad de Guadalajara atendiendo porque está... Lamentablemente también su esposa pues está en terapia intensiva en el estado de Guadalajara. Efectivamente, Arnoldo, recordarás que la diputada padece cáncer o no sé si le volvió a brotar, pero lamentablemente pues está en terapia intensiva y el presidente pues la está acompañando en la ciudad de Guadalajara. Me imagino que ya lo informaron, Luis. Cualquier reporte adicional y también sobre el estado de salud del asesor de Ramiro Zaragoza, militante del PRD de hace muchos años. Estaremos sí, es fundador. Él es fundador. Es fundador, Arnoldo, y es diputado suplente de Manuel Reyes Carmona por el distrito 13, perdón. Estaremos al pendiente a ver cuál es su estado de salud, Arnoldo. En cuanto tengamos más información, se las llegamos a saber para sí, qué. Y bueno, la nota está en avanzándose en este momento, en progreso. Todavía tenemos algo ya en la página, pero se irá nutriendo con lo que tú logres reportear en un momento más. Así gracias. Es, Arnoldo.
Dime, Luis. Estamos aquí al pendiente en el lugar, Arnoldo. Cualquier cosa informamos al auditorio. Correcto. Luis García, desde Cortázar. Gracias, Luis. Lamentable.